Miro el reloj y marca, amigos de Telefe, amigos del fútbol, 45. Perfectamente habilitado, Tevez se baje. Atención, a continuación Palacios. Allí se va para el gol, tira el gol, Tevez. Unsaín, le queda la pelota. ¿Qué cobró? Falta de ataque. Sí. En el choque con el arquero. Lo llevó puesto. Se lo llevó puesto Tevez. Y cayó mal, pide asistencia inmediata. Tuvo el cuarto Tevez. Se ha salvado Newell's. Soñado para Tevez, tener media cancha para correr. Salió tan rápido Unsaín a hacer la de Dios que se lo terminó llevando puesto Tevez. Muy bien, Palacios. Parándola y en ese control también hay cesión. Tevez ya a esta altura estaba tirando la diagonal, estaba sacando yarda directamente a Formiliano, ni hablar a Domínguez. Unsaín casi al paredón en este caso. Y sí, de rodilla. Uf, terrible. Tremendo impacto, sin intención, pero impacto al fin. 20 años tiene este chico Unsaín, que es una de las apuestas de Bernardi, el titular. Cuando llegó el técnico anterior era Ustari, pero apostó por este entrerriano de Villa Alcaraz, que le ha dado muy buenos resultados, incluyendo 2 penales. Atajó el año pasado, además de haber salvado varios partidos. En chances de gol, que hablamos de 8-9 para Boca, quizás algo menos, ninguna para Newell's.